extraordinarily grateful for our first responders. They're going to be working 24/7 around the clock nonstop. And you know, I want to make sure that our thoughts and prayers go out to all their. La máquina está abierta, el tabaco es gratis. Sí, todo es gratis. Anda, cóbrame. ¿Estás sordo o qué? Tu dinero ya no vale nada. Venga, todo el mundo fuera. El bar está cerrado, ¿qué coño? ¿Pero qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No estoy bien. Todavía me acuerdo cuando mi padre abrió este bar. Aún me parece estar viendo ahí al tuyo, apoyado en la barra. Tú eres un crío. En el barrio éramos cuatro gatos. Pero esos cuatro gatos nos quedaban muchas vidas. Tú no sabes la cantidad de cosas que yo he escuchado aquí. Todos querían arreglar el mundo. El mundo ya no tiene arreglo. Eres un buen tío. Cuidado. Según informa el Centro de Previsión del Clima Espacial, desde hace ya una semana las manchas solares comenzarán a desarrollar una extraña actividad. Tras haber emitido dos potentes llamaradas, una contra Venus el pasado día 5 y otra contra la Tierra ese mismo fin de semana, una tercera erupción, la más potente de todas, fue liberada el día 12 y nos alcanzará en las primeras horas de mañana. Todo esto está siendo corroborado por el presidente del gobierno, que ha confirmado una por una todas las noticias que iba avanzando el presidente de Estados Unidos, que como veíamos anteriormente, acompañado de los principales dirigentes del mundo, ha ofrecido esa declaración, sin lugar a dudas, la noticia más impactante en la historia de la humanidad, el fin de la vida en nuestro planeta. Sí, Jaime, sí. Joder, tío, me cago en la leche. ¿Dónde coño estás, tío? Llevo 4 horas buscándote. Es que me he quedado dormido. De verdad, anoche llegué tarde. ¿Cómo estás, chaval? Tío, yo quiero verte. No sé, antes de... ¿Has hablado con alguien más? No. ¿Y Teresa? Tiburón ha muerto. ¿Qué? Me lo he cargado. ¿Qué te lo has cargado? Van 3. Bueno, mejor para él. Qué raro todo, ¿no? Es que muy raro. Está todo tan tranquilo. Bueno, pues igual es mejor que esté todo así tranquilo, ¿no? No sé, tío, cuando me enteré de la noticia me he metido en la habitación, me he sentado en la cama, me he puesto a pensar en qué iba a hacer, qué es lo que quería hacer. Y lo único que se me ocurría que quería hacer es que quería llorar. ¿Llorar? Sí, tío, llorar, David, llorar, joder, llorar. No sé, solemnizar un poco el asunto, es que... No sé, tío, es que de esto lo hemos hablado 1000 veces. Nos hemos hecho esta pregunta 1000 veces, ¿sabes? Y de repente, hace unas horas estaba sentado en la habitación ahí y lo único que... No sé, era todo raro. No sabía, no sé qué voy a hacer. No se me ocurría nada. Aparte, me faltaba un poco una pequeña dosis de desesperación, porque es que ni siquiera estoy viviendo esto como una agonía, tío. Es que esto se acaba. ¿Se acaba?
Por lo que he leído en internet, la gente está muy tranquila. No está perdiendo los papeles. Ahora dicen que el mundo se va a tomar por culo en unas horas. Y que ya no hay tiempo para nada. Pero es al revés. Siempre nos ha sobrado tiempo. No tenemos nada que hacer, tío. Bueno, no te vuelvas loco, David. No te vuelvas loco. Aquí nos despedimos. ¿Por qué no recoges a tu padre y os venís esta noche a mi casa? ¿A tu casa? Sí. Tengo cerveza. ¿Con mi padre? Sí, es que no puedo pensar en nadie mejor que don Eugenio cuando tenga que... A ver si eso, si es verdad que al final pasa algo o no. Claro. Reconoce que lo que pasa es que sin mí todo es más cutre y lo sabes. Puede ser. Y no pasa nada, hombre, admítelo. Los días conmigo, de puta madre, los días en mí, cutres, rancios. ¿Vale? Sí, sí, sí. Tranquilo. Volveré. Puta, se me ha roto el casco, tío. Es lo que faltaba. No hagas eso, que te vas a cargar el planeta. ¿Perdona? ¿Sobre el cambio climático? ¿Qué pasa? ¿Qué? Te quedan pocos. Bueno, eso es relativo. ¿El no. qué? Joder, que me quedan dos. Los justos. Efectivamente. Eso es relativo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Que cómo te llamas? David. David, ¿me vas a invitar a un cigarrillo o qué? ¿Pero no decías que tenía pocos? Quizá no sean los mejores tiempos para dosificar nada, ¿no? ¿Qué haces vagando por la ciudad? ¿No tienes a dónde ir? Bueno, la verdad que... no sé, me apetecía pegarme un paseo. Por eso de aprovechar la luz. ¿Y tú? ¿No tienes dónde ir? Mi casa está algo lejos. A unos 500 kilómetros. ¿Te suena de algo Barcelona? Creo que sí. ¿Y qué haces tan lejos? Bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? Pues es algo un poco ridículo de explicar. Vine a Madrid para hacer escala con otro vuelo que obviamente no ha salido. ¿Y a dónde ibas? A África. ¿África? Sí, a África. ¿Y qué ibas a hacer en África? Trabajar.
¿Y en qué trabajas? Si se puede saber. Digamos que ayudo a la gente. ¿Eres de una ONG o algo así? Bueno, es algo un poco más espiritual. ¿De misiones o algo así? Sí, algo así. ¿Eres monja? ¿O algo, algo parecido? Algo parecido. ¿Y el traje, la sotana esta no la llevas? ¿Te vas a decir el hábito? Sí, claro. El hábito. A la maleta. Pero no soy una monja de clausura, ¿eh? Claro, claro. Claro, claro, lo que está claro es que mi situación es bastante gilipollas. Estoy en una ciudad en la que apenas conozco dos calles. Sin un tren, un coche, un barco o un puto submarino que me devuelva a mi casa. Y encabronada, porque los cajeros están vacíos y no he podido sacar un puto euro de los putos bancos. Hace un rato he hablado con mis padres y no paraban de decirme llorando que regresara. Joder, tía. Sí, estoy jodida. La verdad que para ser monja dices muchas palabrotas, ¿eh? ¿Han dicho ya con exactitud para cuándo se prevé la cosa? Pues dicen que para mañana por la mañana. Al amanecer. Pues vamos a ser protagonistas de la historia. Vamos a vivir en primera fila la gran cagada. Por cierto, hablando del tema, he ido al baño de uno de los pocos bares que aún quedan abiertos. Que, por cierto, allí el fin del mundo parece que ha llegado ya. ¿Tú no tendrás un baño para prestarme unos minutos? Pues sí, porque vivo aquí. ¿Y unos minutos más para una ducha? Te juro que luego me largo y desaparezco. Claro. Está aquí, al lado. Tienes una casa preciosa. Era de mis padres. ¿Qué haces? Pues intentaba conectarme a internet. Parece ser que internet ya definitivamente se ha muerto y con él todas nuestras posibilidades de conectarnos con el mundo exterior. Bueno, excepto por el canal Arzobispado, que ahí siguen emitiendo. Perdóname. Bueno, ¿quieres comer algo? No sé, sí, seguro que tienes un montón de hambre con el día que llevas, ¿no? No, gracias. Ya has hecho suficiente por mí. Debería irme. No seamos idiotas, ¿eh? Vamos a ver, tú no tienes dónde ir. Yo no te estoy diciendo que te quedes aquí a esperar nada, pero coincidirás conmigo en que es bastante ridículo estar dando vueltas por la ciudad paseando una maleta. No, en serio, no tenemos ni puta idea de cómo se va a desarrollar esto. Ahora todo está muy tranquilo, pero luego... Yo qué sé, mira, lo que te quiero decir es que tú dejas aquí tus cosas. Yo te voy a dar a ti una copia de las llaves y luego tú, pues, haces lo que quieres. Lo que quieras. ¿Estás ofreciéndole tu casa a alguien que has conocido hace apenas una hora? Vamos a ver, todo el mundo sabe que un año en la vida de un perro equivale exactamente a 7 años en la vida de un ser humano, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues, igualmente, una hora, la víspera del fin del mundo, es muchísimo más larga que una hora de un día cualquiera. Vamos, que aunque haga apenas una hora que nos conocemos, realmente nos conocemos desde hace mucho más tiempo, gracias a que hoy se acaba el mundo, ¿no? Exacto. Por eso no digas tonterías. Porque yo te estoy ofreciendo mi casa porque para eso están los colegas.
Empezaba a sentirme muy sola. Pero bueno. ¿Y esto qué pasa? Que a estas alturas te vas en busca de turistas. ¿Y esta nueva afición tuya? ¿Por qué? Sí, cosas del fin del mundo este. Lo que sé. Pero bueno, la verdad que tampoco ha sido así exactamente. Yo a la chica la he conocido en un encuentro casual en el parque. La chica estaba sola, un poco perdida. Le he dicho que se subiera. Bueno, la verdad es que me gusta mucho. ¿Y qué? ¿Te has follado a la monja? Sí. El último polvo siempre debería ser el mejor. Bueno, no lo había pensado así, la verdad. ¿Qué pasó, tío? ¿Va a ser la última vez, tío, que voy a follar? ¿No? Con lo que me gusta, con lo sano que es. Venga, tranquilo, hombre. Necesito un porro, ¿tienes marihuana? Pues si te fumaste tú lo último que me quedaba. ¿Yo, hombre? Pues voy a llamar a Charlie. ¿Qué? Vas a pillar María hoy. O sea, la ciudad está totalmente vacía. No hay internet, no hay gasolineras, no hay casi cobertura. Todo el mundo está paralizado y esperando la puta oscuridad total. ¿Y tú vas a llamar a Charlie? Sí, claro, voy a llamar a Charlie porque Charlie no me falla nunca, aunque se esté yendo el mundo a tomar por culo. Bueno, venga. Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Seguro que alguien nos saca de aquí. Esto pinta de puta pena. Eso sí, si conseguimos salir de aquí, vas a conocer a Silvia. Es una tía un poco rara. Me gusta. Bueno, esta tarde me ha hecho una mamada. Ya sé que esas cosas a vosotros nos impresionan, que podéis chupar a la minga vosotros mismos sin necesidad de nadie. Oye, ya te no te he preguntado si tú eres perro o perra. Perdona, señorita. No me había dado cuenta. Yo soy David. ¿Me das la pata? Encantado. Las mujeres son muy raras. Mai me dice que es monja. O algo así. Algo parecido. Bueno, da igual lo que sea, me da igual. Me alegro mucho de que esté esta noche en mi casa. Solo se oye el viento. ¡Eh! Aquí todo parece tan tranquilo. Aquí dentro parece como si no fuera a pasar nada, ¿verdad? Hay que ver qué poca conversación tienes, ¿eh? Venga, ladra un poquito o algo, a ver si consigues que nos saquen de aquí. Venga, ladra. Venga, ladra un poco. ¿Hay alguien ahí? ¡Teresa! ¡Teresa! ¿David? ¡Teresa, escúchame! Hay una ranurita al lado del ascensor que se lo vi hacer una vez a una persona. Sí, está ahí, tienes que abrirlo. Por favor, sácame de aquí.
¿Tú crees en la vida después de la muerte? ¿En un más allá? La verdad es que nunca he creído demasiado en esas cosas. Yo tampoco. ¿Cómo que no? Tienes que creer en el cielo y en el infierno. ¿Te imaginas que sí? Que después de esta noche nos encontráramos todos en un mismo lugar y que no se terminara aquí. Puede ser un más allá. Puedes estar seguro de que te buscaré. Y lloré todo lo posible porque tú me encuentres. Parece mentira, pero al final se quedó un día de puta madre. Sí. Al final, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con lo del fin del mundo? Pero, ¿qué pasa, tío? ¿No te has enterado? Al final era todo como tú decías, David. Una falsa alarma. ¿Una falsa alarma? Sí, tío, una falsa alarma, una falsa noticia. Un bulo que se corrió por internet. Es que no me... Claro, tío. A ver, parece ser que la información salió directamente desde la página web de la NASA. La puta NASA, tío. Tenía un hacker metido dentro, ¿te lo puedes creer? Pero claro, ¿quién va a dudar de la NASA? Pues nadie. ¿Un hacker? Un hacker, tío. Un tarado, un fan de la Guerra de los Mundos, pues el típico empollón que quería pasar a la historia. Y ya está, hombre, a la historia va a pasar. Eso te lo aseguro. Y ahora, tú y yo nos vamos a comer dos hamburguesas de las nuestras para celebrar que estamos vivos con de todo, con de todo. ¿Y tú dónde está el camarero, tío? Y uno lo ha buscado camarero. ¿Y Silvia? Con Lucía. Nos recogen en una hora. Sol, playa y sexo apasionado. Oye, estoy pensando que podríamos hacer un intercambio de parejas, ¿no? Es que miro del rollo monja, me pone, tío. Estás como una puta regadera, tío. Y tengo hambre. ¿Dónde está el camarero, joder? Este modo va a tener prisa, ¿no?
estás? Muerto de calor. Y un poco jodido. ¿Qué quiere? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Todavía es pronto. Se ha ido hace unos minutos. Y no estaba bien. Gracias a usted por la compañía. Teresa me pidió anoche que no la despertásemos. Thank you.
David. Una vez leí que ya estoy con mis historias. Una vez leí que el cerebro almacena la última imagen que los ojos ven. La última imagen. Esa se queda guardada para siempre. Y yo esta mañana, al despertar, he pensado que quiero que seas tú esa última imagen. No seamos idiotas, ¿eh? Vamos a ver, tú no tienes dónde ir. Yo no te estoy diciendo que te quedes aquí a esperar nada, pero coincidirás conmigo en que es bastante ridículo estar dando vueltas por la ciudad paseando una maleta. No, en serio, no tenemos ni puta idea de cómo se va a desarrollar esto. Ahora todo está muy tranquilo, pero luego... Yo qué sé, mira, lo que te quiero decir es que tú dejas aquí tus cosas. Yo te voy a dar a ti una copia de las llaves y... Y luego tú, pues, haces lo que quieres. Lo que quieras. ¿Estás ofreciéndole tu casa a alguien que has conocido hace apenas una hora? Vamos a ver, todo el mundo sabe que un año en la vida de un perro equivale exactamente a 7 años en la vida de un ser humano, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues, igualmente, una hora, la víspera del fin del mundo, es muchísimo más larga que una hora de un día cualquiera. Vamos, que aunque haga apenas una hora que nos conocemos, realmente nos conocemos desde hace mucho más tiempo, gracias a que hoy se acaba el mundo, ¿no? Exacto. Por eso no digas tonterías. Porque yo te estoy ofreciendo mi casa porque para eso están los colegas. He pensado que quiero que seas tú.